Hola, buenos días. Empezar la rueda de prensa. Como siempre eh, le pueden dar el montón de levantar la mano y yo soy paso. Muchas gracias. Por fin ya ha llegado el debut de la competición. ¿Cómo te sentiste ayer en el partido? De verdad que en principio un poco un poco raro porque es un poco raro jugar sin sin aficionados. Pero como tiempo iba te acostumbras un poco y al final fue yo creo que fue muy bonito otra vez encontrarse con la competición y jugar baloncesto algunos algunas personas de organización de todos los equipos me comentan que fue sin duda el partido más competido y de un grandísimo nivel con mucha lucha para ser el primer partido digamos de esta nueva temporada o de esta final diferente no sí yo creo que fue un bu buen partido una pena que al final no hemos pod podido ganar pero hemos estado ahí al final hasta final hemos luchado y sí que fue un partido muy competitivo porque había rachas de, de, de Burgos y nuestras rachas, pero al final se llevaron la, la victoria ellos. Esto no es una Copa del Rey que pierde vas a casa. Hay muchos más partidos, concretamente cuatro, y mañana otro. ¿Cómo se plantea esto psicológicamente el equipo para no irse abajo y pensar que es una derrota, pero que pues con tres más puedes estar en las semifinales? Yo creo que hay que, hay que sacar algo bueno de, de ayer, cosas buenas que hemos hecho, y de cosas malas tenemos que trabajar hoy para cambiarnos y rápido, rápido tenemos que pensar en, en otro partido. Ya está, de, de, de pasado no se vive y tenemos que encontrar maneras de, de jugar bien, bien el próximo partido. Las cosas malas o menos buenas, las cosas que tú crees que podéis mejorar, ¿cuáles son? Bueno, yo creo que seguro que hemos podido jugar un poco mejor en, en defensa de ayer. En primera parte hemos tenido problemas en, en pique a rol, en segunda parte hemos jugado mejor y... Creo que ahí podemos cambiar algunas cosas. El próximo partido no es, no es el rival más fácil del mundo, es el Valencia basket ¿Cómo lo ves? Valencia tiene, tiene un equipazo, tienen un muy buen equipo y creo que físicamente están muy bien y va a ser muy duro competir contra ellos. Espero que, que estemos en nuestro mejor nivel para, para poder estar ahí. Si no me equivoco, tú eres de Montenegro. Eh, hay un jugador de Montenegro muy, muy conocido en el Valencia. Eh, ¿Para ti es bonito enfrentarte a Dubi? Bueno, además es mi, mi mejor amigo. Nos conocemos casi toda la vida y sí, siempre es bonito jugar contra él. Es un, es un jugador, uno de los mejores jugadores de, de la liga, si no el mejor. Y es difícil, difícil jugar contra él, pero también muy bonito. Pero también es verdad que le conoces mucho, lo sé, pero no está en su mejor momento físico. Tiene algunos problemas físicos. ¿Cómo lo viste ayer? Yo creo que nadie de nosotros no es en el en, en en mejor momento de, de su físico. Por ejemplo, yo cuando me desperté ayer parezco que, parezco que tengo 50 años. Así que, bueno, ayer no, no, no estuvo su partido, pero ya sabemos qué, qué jugador es y puede salir mañana y meter, jugar un partido increíble o próximos días. Así que vamos a ver. Ya llevamos aquí unos días. ¿Cómo estás viendo la integración de los jóvenes chavales de tu equipo? Pues muy bien, muy bien. Creo que, creo que son, son chicos muy listos y vinieron aquí preparados para, para ayudarnos. Conocen perfectamente su rol y creo que si tengan una oportunidad más grande para, para jugar y coger más minutos, seguro que, que lo van a aprovechar. No dudo en eso. No dudo de ello. ¿Y tú personalmente cómo te sentiste? ¿Qué notas tú que te falta para llegar al nivel óptimo al 100%? Creo que es... Es difícil después de tanto tiempo, te falta un poco de, de, del ritmo, del, ritmo de, del, patri, del partido. En algunos momentos, en, en algunos tiros me faltaba este, este touch, este ritmo, pero creo que como tiempo va a ir, los vamos a ir cogiendo. Y la última pregunta, de los otros partidos que seguro que has visto, ¿qué es lo que te ha gustado, sorprendido más? ¿Con qué te quedas? Bueno, yo creo que... Creo que algunos, algunos equipos vinieron muy preparados, como, como Basconia Están un, en, un nivel muy, en un nivel muy alto y creo que tienen mucha posibilidad para, para llegar al final. Eh, yo te también por un tema en concreto, la última. Es que jugadores, no sé, pues en la cabeza, eh, Jason Granger, también le pasó a los White muchos jugadores que estaban lesionados, que lo único positivo de este confinamiento es que se han podido recuperar. ¿no? Digamos que es lo único bueno de todo esto, ¿no? que jugadores que no iban a jugar esta temporada, al final pueden jugar. Claro, claro. Eh, eh, tenía mucho, mucho más tiempo para recuperarse y para trabajar en, en su cuerpo, en su recuperación, y me alegro mucho que, que les haya salido cosas bien y que están a su nivel, que pueden jugar muy bien otra vez. Y bueno, me alegro mucho sobre eso. Pues si no hay más preguntas, eh, damos la rueda de prensa por finalizada. Gracias a todos por asistir. Eh, gracias, muchas gracias. gracias, muchas Gracias el próximo partido. Gracias.